ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, se presentó ante el Pleno Legislativo para someterse a su interpelación por los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero, cuando el recinto legislativo fue militarizado por la llegada del presidente de la República, Nayib Bukele. Entre sus respuestas, el ministro dijo que nunca ha recibido órdenes por parte del presidente para romper el orden constitucional. Pero el señor presidente de la República, el comandante general de la Fuerza Armada, nunca me ha dado una orden ilegal o inconstitucional. Las órdenes que da el señor presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada son igualmente legales, porque él ha sido electo por la gran mayoría de los ciudadanos y de acuerdo a la ley. El 9 de febrero, el presidente Bukele irrumpió con militares en el Salón Azul en busca de la aprobación de fondos para el Plan Control Territorial. El titular de Defensa expresó que solo se hizo presente para verificar la situación que se estaba viviendo y agregó que dentro de la Asamblea no se desarrolló ninguna operación militar. El 9 de febrero no hubo ninguna operación militar en esta Asamblea Legislativa. Lo que se presentó fue un procedimiento mayor de la seguridad de nuestro comandante general, el señor presidente de la República, y de la población que se encontraba en los alrededores. Por lo tanto, no fue la Fuerza Armada como institución la responsable del dispositivo de seguridad que se le proporcionó a nuestro comandante general, sino el Estado Mayor Presidencial, quien tuvo como misión garantizar la seguridad. El ministro también dijo que el diputado Guillermo Gallegos fue quien dio la orden de abrir los portones del Pleno, palabras que luego fueron confirmadas por el mismo parlamentario, quien expresó que el presidente Ponce lo autorizó para que recibiera las llaves y poder entrar al Salón Azul. Ni violaciones a los derechos humanos. Yo autoricé la entrada al Salón Azul a los miembros de la Fuerza Armada. Yo le pedí al señor presidente Mario Ponce la autorización para que se me entregara la llave y se la entregué a un empleado para que él abriera. Y entramos en orden, entramos respetuosamente. Lo que luego fue rotundamente negado por el mismo presidente de la Asamblea, Mario Ponce, generando así un cruce de palabras entre ambos legisladores. Quiero hacer una aclaración porque obviamente se ha mencionado mi nombre. Yo quiero decirle al diputado Gallegos que no podemos de alguna manera venir y hacer ese tipo de aseveraciones. En primer lugar, este servidor no posee la llave ni de la oficina que ocupa en la presidencia en la octava planta. Yo no tengo llave de este Salón Azul. Hay una persona responsable y no tuve comunicación con el diputado Gallegos ese día. O sea, quiero aclararlo porque me está diciendo que yo autoricé la llave. El ministro de la Defensa Nacional, quien se hizo acompañar por otros miembros del gabinete de gobierno, dijo además que en ningún momento ha considerado su baja de la institución por los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz.